La llegada del viajero. Capítulo 5. Vanessa y el viajero de mundos. Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. De Madre Teresa de Calcuta. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. De Ralph Waldo Emerson. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. De Anónimo. La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. De Jean-Jacques Rousseau. Fue tal el éxito que tuvo la fábrica, que en los siguientes dos días no solo se reunió una gran cantidad de personal para la producción y distribución del producto, sino que debido a la alta demanda de los helados del Dr. Heinz Doofenshmirtz, fueron abiertas varias heladerías y no solo en el área limítrofe, sino también en otros varios estados cercanos. Al ver esto, el viajero Isaac pensó que ya era tiempo de dar otro paso. Así que le dijo al Dr. Doofenshmirtz que ahora había que probar con macinadores. El doctor aceptó gustoso la idea y, para que pudiera estar enfocado por completo a esa tarea, dejó a cargo de la fábrica Norm su robot sirviente, pues había demostrado ser muy eficiente en ello. Le dejó instrucciones precisas y le dijo que solo los llamara en caso de necesitar resurtirse de más producto o en una verdadera emergencia. Ese mismo día, un viernes por cierto, también sucedió algo que el viajero esperaba y a la vez no se esperaba. Pues ya en su departamento, el Dr. Doofenshmirtz le habló por teléfono a su ex esposa Charlene para que ya no le diera más pensión, ya que le estaba yendo muy bien con la fábrica de helados y que le agradecía mucho la ayuda económica que le había dado todos esos años. Y algo que el viajero sí que no se había esperado en absoluto, fue que el doctor le dijo a su ex esposa que de ahora en adelante le enviaría dinero para ella y su hija, según él, como una retribución y agradecimiento suyo. Al ver esto, el viajero Isaac pensó lo siguiente. Pues no entiendo por qué se divorciaron, que yo sepa no le fue infiel. Bueno, de eso cualquiera se daría cuenta al conocer por un tiempo al doc. Tampoco le pegaba, pues él es un caballero de la vieja escuela. Lo único que sé es que según ella tenían diferencias y no congeniaban. Es lamentable cómo ese concepto del divorcio se ha extendido en los mundos humanos como una plaga, y este mundo no está exento de él. Por lo que he visto, se sabe que en un matrimonio siempre puede haber problemas o diferencias en un tema o situación, pero el caso es resolver esos conflictos con amor y comprensión mutua. Bueno, tal vez algún día quizás también pueda ayudar al doctor a que pueda tener una segunda oportunidad. Ja. Mira quién lo dice, tengo 177 años y ni siquiera he tomado de la mano a alguna hembra de mi especie que me atraiga como pareja, y ni qué decir de algo más avanzado como un ósculo, beso. Aunque debo de decir que sin duda alguna mi singular deleite por la soledad ha contribuido mucho a ello. Por fortuna nuestra raza es longeva, pues vivimos poco más de 1000 años. Pero aún así, bueno, ya basta de todo esto, ahora tengo cosas más importantes en que enfocar mi mente. Ya pensaré en mis asuntos personales después, tal vez. Al día siguiente de esos acontecimientos, el viajero se levantó temprano para buscar algún inador entre los planos que fuera de interés, cuando encontró lo que buscaba, bajó a desayunar y encontró ahí al doctor. Mire, Doc, esto le puede interesar, ¿lo recuerda, verdad? Dijo Isaac. Sí que lo recuerdo, es el acelerador de edad y tiempo, lo usé en uno de mis pocos planes no malvados, con su rayo añeje por 58 años y medio en tan solo un segundo, un queso hecho con una receta secreta de familia, aunque después de hacerlo, Perry el ornitorrinco no pudo resistirse a su suculento sabor y terminó comiéndoselo todo, lo cual hizo que me enfadara, y luego basta decir que al final las cosas no salieron bien para mí, dijo el doctor Heinz Doofenshmirtz. Véase el capítulo. Luces, candace, acción. Si eso lo sé, pero no se desanime, esta vez le pido que al hacerlo lo modifique de tal modo que el rayo solo afecte a los alimentos y no a humanos y animales, para que no haya problemas después, dijo el ser que pertenecía a la raza conocida como sombras. Después de desayunar, pusieron manos a la obra en aquel nuevo proyecto, y mientras lo hacían, el doctor le comentaba a Isaac que ese día vendría su hija Vanessa, ya que ella se quedaba los fines de semana con él. El viajero le comentó al Dr. Doofenshmirtz que le revelaría a su hija quién era él, así como de la alianza que ahora tenían, ya que Vanessa era una persona de confianza. Esto alegró al doctor, ya que hacía tiempo que quería revelarle este secreto a su querida hija.
Tras terminar el acelerador de edad y tiempo, lo cual solo les llevó no más de una hora gracias a la habilidad del doctor y a la magia de Isaac, se pusieron a descansar, pero tan solo pasaron unos cuantos minutos cuando de repente la puerta del laboratorio cayó, rota de un solo golpe, y por ella entró Perry el ornitorrinco. «Otra vez tú, necio bellaco, ¿acaso no ves que no tramamos ningún ardid en contra de nadie?», dijo el viajero algo molesto y apuntando su báculo de salud que siempre traía consigo, a Perry el ornitorrinco. «Si Perry el ornitorrinco, lo único que quiero es volver a producir ese queso apestoso e irresistible que tú devoraste sin dejar ni una miga, es seguro que no olvidaste aquel día, ¿verdad? Pues intenté envejecerte en venganza, mas el único que envejeció fui yo, porque tú traías una protección contra mi rayo. Por cierto, ahora que lo pienso, no tengo idea de cómo volví a la normalidad», dijo el doctor Heinz Doofenshmirtz mientras se frotaba la cabeza pensativo. Al ver que el doctor Heinz Doofenshmirtz no planeaba nada malo, Perry se fue de ahí para reportárselo a su cuartel general, no sin antes levantar la puerta caída y ponerla recargada en un lado de la pared. Cuando ya se iba, se encontró por el pasillo del edificio a Vanessa Doofenshmirtz, la hija del doctor Heinz Doofenshmirtz. Ella le saludó a Perry, quien también le correspondió el saludo. «Parece ser que ya no tengo que tocar la puerta», dijo la chica gótica al ver la puerta destrozada. Cuando entró allí, vio a su padre con otro de sus inventos. Sin embargo, esta vez no estaba solo. Un tipo raro con una máscara de médico del Renacimiento se encontraba ahí parado con una especie de bastón blanco en la mano derecha. «Hola, Vanessa, hay alguien a quien quiero que conozcas», dijo el científico alemán. El viajero Isaac le saludó cortésmente para presentarse, y lo que pasó a continuación dejó sin palabras a Vanessa, ya que aquel extraño se quitó la máscara y comenzó a explicarle quién era él, de dónde venía, qué era lo que hacía en su mundo y el por qué ayudaba a su padre. Asimismo, explicó esta vez más detalladamente acerca de sus poderes y habilidades de la siguiente forma. «Han de saber que cada viajero es muy versátil, ya que puede escoger la forma de combate en que se ha de entrenar. Ya sea con armas, cuerpo a cuerpo, magia o una combinación de estas disciplinas. Los únicos poderes estándar que un viajero debe aprender son la magia básica, el abrir portales a otros mundos y el hechizo defensivo Protect Sanctorum. La capacidad de teletransportarse a donde se desee y convertirse a forma etérea son habilidades que todos los de mi raza tienen desde el nacimiento. Curiosamente, soy el único de mi planeta que puede convertirse no solo a forma etérea, sino también en cuervo y lobo. Es algo que no sé cómo, pero desarrollé cuando solo era un infante. El sabio Umbra llamó a esta habilidad formas totem, y me dijo también que esos animales en los que podía convertirme estaban relacionados con mi personalidad». El viajero en ese momento les hizo una demostración convirtiéndose en esas tres formas: la de cuervo, la de lobo y la etérea. Vanessa se encontraba fascinada, ya que jamás pensó ver cosas todavía más raras en su vida, aún más raras que las que hacía su padre. «¿Y en qué clase de disciplina te entrenaste, si podemos saber?», inquirió la muchacha de cabello castaño. «Yo en mi caso me entrené en la magia del equilibrio, la cual consiste en dominar mi luz y oscuridad interna canalizándola a través de mis artefactos, el báculo de salud y la garra de peste. Con mi báculo de salud puedo curar cualquier mal o herida, aunque también, de ser necesario, puedo usarlo como arma usando poderosos ataques de luz. Por otro lado, la garra de peste tiene la capacidad de causar enfermedad, lanzar maldiciones y ataques de energía oscura que causan terribles daños a cualquier enemigo, y finalmente la pirolinterna, cuyo poder de fuego está imbuido mágicamente, por lo cual su fuego nunca se apaga ni siquiera en el agua. Bueno, con este artefacto llevo poco tiempo, pero he practicado como para ya dominar algunas habilidades. Si me siguen a la terraza, les haré una demostración con gusto». Y allí el viajero usó el poder de la pirolinterna y, levantándola al cielo, produjo una poderosa llamarada que dirigió al cielo, la cual alcanzó hasta 100 metros de altura. Luego, con la magia básica, hizo aparecer un montón de blancos en diferentes partes del lugar, y con la pirolinterna les apuntó y destruyó con diversos ataques. En algunos eran bolas de fuego, otros eran como proyectiles disparados por un mortero, otras más eran una especie de espadas de fuego que cortaban y quemaban a la vez, y unas veces usaba poderosas llamaradas como la que usó al principio, solo que más cortas esta vez. Luego de todo esto, volvieron a entrar y se dirigieron a la sala. Allí Isaac usó la pirolinterna para encender la chimenea y luego reabsorbió todo el fuego con el dicho artefacto.
Tras concluir la demostración, el viajero se dirigió a Vanessa y le dijo: «Sé que eres de fiar y sabrás guardar el secreto de que quién soy yo realmente». «Así lo haré», afirmó Vanessa. «Aunque hasta ahora las personas de este lugar me han visto al andar vendiendo helados en el camión, la mayoría cree que soy una especie de botarga en una extraña campaña publicitaria, eso o que voy a una convención de ciencia ficción o algo similar», dijo el extraño ser y continuó diciendo: «Con eso no tengo problema, es con cualquier agencia gubernamental entrometida que si sabe que vengo de otro mundo me considerarán un enemigo y querrán capturarme y estudiarme de una manera poco amistosa. Claro que yo no permitiría algo así, pues me bastaría abrir un portal e irme a casa, pero yo no tengo intención alguna de irme, pues por lo que he visto todavía hay mucho que puedo hacer e investigar en este mundo. Lamentablemente ya tengo a la OSBA, la agencia para la que trabaja Perry el ornitorrinco, al pendiente de mis actividades con tu padre, aunque afortunadamente hasta ahora el ornitorrinco no ha causado muchos problemas, sin embargo será prudente no descuidarse». Tras decir esto, Isaac pensó lo siguiente: «Y más le vale al ornitorrinco que no eche todo a perder, porque si lo hace, haremos una pequeña visita a la fábrica de curtido de pieles. Y él no irá. Espero que no les moleste este chiste que se me ocurrió poner». «Te entendemos perfectamente, Isaac, ¿verdad, papá?», dijo Vanessa. «Así es, hija», contestó el doctor Doofenshmirtz. «Bueno, después de una charla tan amena, lo ideal sería ingerir y beber algo, ¿qué les parece?», sugirió el ser que provenía de la raza llamada Sombras. «Pues vayamos», dijo el doctor. «Lo sigo», dijo la hija del doctor Doofenshmirtz. Ya en la cocina, Vanessa platicaba a su padre cómo le había ido y lo que había hecho en la semana. El viajero Isaac escuchaba en silencio y sentía un cierto bienestar al ver el amor fraternal que se tenían. Una vez terminaron de comer, el viajero le pidió al doctor Heinz Doofenshmirtz que le dejara llevarse a su cuarto los planos de los inadores para así estudiarlos más detalladamente y ver cuál sería el siguiente que harían. «Adelante, haz lo que creas más conveniente», respondió el científico alemán. «Se lo agradezco en verdad, mi estimado Doc», dijo el Isaac haciendo una reverencia en la cual puso su brazo en el pecho e inclinó la cabeza. «Bien, creo que hoy avanzamos mucho en el trabajo, si lo desea puede pasar el resto del fin de semana con su hija, continuaremos al próxima semana, ¿qué le parece, Doc?», dijo el extraño ser. «Me parece muy bien, Isaac», dijo el doctor muy alegre. Después de un rato, el doctor Heinz Doofenshmirtz le dijo a Isaac que iría con su hija Vanessa al cine y que si no gustaba acompañarlos. El viajero respondió que se lo agradecía, pero que ya tenía planeado a dónde ir y que además quería transformarse para así recorrer la ciudad con toda libertad. «Bueno, les veo luego, cuídense», y diciendo esto el extraño ser se puso de vuelta su máscara y se desapareció teletransportándose a quién sabe dónde. Mientras tanto, en la guarida de Perry el ornitorrinco, Perry informaba al mayor monograma de lo sucedido ese día con el doctor Doofenshmirtz y su extraño socio. «Vaya falsa alarma, agente P, bueno, de todos modos buen trabajo», dijo el mayor monograma en un intento por animar a su subordinado. «Bien, es todo por ahora, agente P, puedes retirarte, te informaremos en caso de que ese demente y su raro socio tramen algo malo de verdad». El ornitorrinco asintió con su cabeza algo desanimado y volvió a su hogar a través de una de las tantas entradas y salidas secretas que había en su hogar. Cuando la pantalla se apagó y el ornitorrinco se fue, alguien habló entre las sombras. Era Isaac en su forma etérea. «Demente tal vez, un poco, pero ¿cuántos grandes genios no han sido considerados como tales a través de los tiempos? Raro yo, pues eso para mí es un halago, ser normal es aburrido, ser diferente es lo mejor. Tan solo me basta pensar en Phineas y Ferb o el Doc y su hija para constatarlo. Ahora que lo pienso, tal vez deba hacer algún día una visita a los cuarteles generales de la OSBA, se podría decir que tengo mucha curiosidad por lo que ahí sucede», dijo el ser con forma etérea, quien luego salió de ese lugar teletransportándose. Una vez que salió, se transformó en cuervo y se paró en cerca de la casa de Phineas y Ferb. Allí vio a los dos hermanos en el patio con sus amigos y a Phineas diciendo: «Oh, ahí estás, Perry». Estando allí, Perry vio un cuervo negro parado en la cerca. Eso lo hizo recordar el extraño sueño que días antes había tenido. Esto hizo que se estremeciera y Phineas al ver esto dijo:
¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal, amigo?, preguntó el pelirrojo. El ornitorrinco volvió en sí con las palabras de su dueño y pensó para sus adentros. Vamos, tranquilízate, este cuervo no te está hablando, es solo un cuervo común y corriente. Sin embargo, bien sabemos que este cuervo no tenía nada de ordinario. Estando ahí, Isaac vio como Perry le siguió observando por un rato, pero para su fortuna la mamá de Phineas y Ferb los llamó para tomar un bocadillo y también a los otros niños. Cuando se metieron junto a su ornitorrinco, Isaac en su forma de cuervo graznó y se fue volando de ahí. Voló por un rato hasta divisar un punto de interés, en este caso una de las heladerías recién abiertas por el Dr. Doofenshmirtziel. Aterrizó en un callejón cercano y ahí se transformó a su forma humana para luego dirigirse a la heladería. Cuando entró ahí, el lugar estaba algo solo, pues nada más estaba sentados un par de jóvenes, uno rubio y la muchacha que le acompañaba era pelirroja. Isaac no tardó en reconocerlos, eran Candace y su Jeremy, quien hacía tiempo ya eran novios. Véase el capítulo especial. Tuyo el verano es. ¿Le puedo ayudar en algo, señor?, dijo una voz femenina. El raro ser volteó y vio otra cara conocida, al de una muchacha asiática con pelo negro. Al parecer está Kirano, la amiga de Candace, estaba trabajando ahí, ya que la paga no estaba nada mal y el trabajo le parecía entretenido. Vaya, pero qué conveniente, pensó Isaac. Dame un cono grande de vainilla recubierto de chocolate y nueces, por favor, jovencita, dijo el extraño sujeto. Pagó con dinero humano y le dio de propina a Stacky una moneda de plata de su mundo. Ella revisó aquella rara moneda que solo tenía escrito lo que parecían letras de un idioma desconocido. Cuando vio que era plata auténtica, se alegró y dijo: muchas gracias, señor. Isaac, así es como me llamo, dijo el singular cliente y se sentó de espaldas en una de las mesas para que nadie se fuera a asustar si lo veían comer en la bizarra forma en que lo hacía. Como estaba cerca de Candace y Jeremy pudo oír lo que decían. Otra vez se me escaparon mis hermanos, Jeremy, hicieron un concurso de karaoke y no pude atraparlos, porque al parecer antes de que llegara mamá le dieron el karaoke al ganador del concurso y el escenario se lo dieron a un sujeto que lo necesitaba con urgencia para un concierto de Lovandel, ya que el escenario que tenían estaba ya muy viejo y dañado. Qué lástima, me hubieras hablado a mí y a mi banda para el concurso, dijo Jeremy. Candace solo puso una gran cara de enfado. Como en el capítulo, doble personalidad. Vamos, tranquila, era solo una broma, respondió el muchacho rubio al ver su error. Si hazle caso a tu novio, jovencita, un día de estos vas a provocar que tus nervios colapsen o te dará un ataque cardiorrespiratorio. Como no dice nada cuando es para su beneficio, alguno de los inventos de sus hermanos. Vaya. Después de terminar su helado, el viajero se despidió de Stacky y le dio las gracias. Aunque caminó unos cuantos pasos fuera del establecimiento, como tenía los sentidos más agudos que los humanos, pudo escuchar lo que los jóvenes decían. Ya vieron a ese tipo, como si no tuviera ya suficiente con las rarezas que hacen mis hermanos, dijo Candace a sus amigos. Tal vez solo se dirige a una convención, Candace, dijo su novio. Pues tal vez se veía algo raro, pero a mí me pareció muy amable, dijo Stacky. Mira quién lo dice, la que se vistió de Pato Momo en aquella ocasión. Véase el capítulo. Convención de nerds. Dijo el extraño ser sin tomarle mucha importancia a lo que dijo Candace. Caminó un rato en su forma humana hasta llegar al museo de Danville. Había ahí algo que le interesaba para su biblioteca portátil, que en los otros mundos humanos que sus hermanos viajeros habían visitado era solo un cuento de la ciencia ficción, la máquina del tiempo. Una vez dentro, localizó aquella máquina y copió toda su información. Sabía que algo así era digno de ir a la biblioteca arcana para luego compartirlo con el universo a través de ella. Cuando salió del museo, se transformó en cuervo de nuevo y voló por la ciudad curioseando de aquí allá hasta que cayó la noche. Al ver esto, decidió volver al edificio del Dr. Doofenshmirtz. Teletransportándose, se reapareció cerca de su cuarto y allí volvió a su forma original. El Dr. Heinz Doofenshmirtz y su hija ya habían regresado hacía tiempo y se encontraban cenando. Isaac les saludó y se puso también a cenar. Platicaron un rato más. Lo único de lo que no habló mucho Isaac fue de lo que pasó en la heladería. Al doctor y a su hija les pareció muy interesante lo de la máquina del tiempo, aunque ellos no sabían que realmente funcionaba.
Recordemos que ninguno ha viajado en el tiempo y eso que Vanessa ya se ha encontrado antes con Phineas y Ferb, más con Ferb como ya hemos visto. Después de cenar se despidió de ellos y ya en su cuarto se puso a revisar los planos de los inadores hasta avanzada la noche. Después de anotar en una lista los inventos del doctor que sería conveniente probar, se puso a rezar en su extraño idioma natal, el cual sonaba como una extraña melodía hermosa y terrorífica a la vez. Tras terminar se durmió y apagó las luces. Sin embargo, una lámpara fluorescente, conocida también como lámpara de lava, que había en un estante, iluminaba en ese momento una caja con planos que todavía no había revisado, y entre los planos había uno que decía en su título: planos para construir un portal a la segunda dimensión. Nadie sabía que dentro de un tiempo una gran batalla se desataría y que todo comenzaría cuando ese inador se usara. A fin del quinto capítulo.